rumbo llevamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. ¡Pegad velas! ¡Salid del...! ¡Están recibiendo ayuda, capitán! ¡Ahora podrían utilizarlo! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Agarraos, aquí vienen! ¡Fuego! ¡Atrás, iremos directos al campo de mar! ¡Fuego! ¡Hemos sufrido daños! ¡Nos hundiremos! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Nos han reventado! ¡Fuego! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Fuera del alcance de los cañones! ¡Me habéis fallado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Céntrate en la labor que te ocupa! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Vamos a chocar! ¡Cambiad el rumbo! ¡Estás loco! ¡Fuego! ¡Allí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Baterías listas! ¡Recargad! ¡Esta vez no fallaré! ¡Chato, chato! ¡Salgamos del viento! ¡Desplegad todas las velas! ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más vela! ¡Más pólvora, marinero! ¡Plegad el viento y juanete mayor! ¡Iré en busca de Roberts! No te entretengas, la discusión se pone nerviosa. ¡Capitán al agua!
Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Barges y Cochran. Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Barges y Cochran, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda.
¡Levanta, perro! ¡Ayuda al contramaestre! Has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? Por su maldito orgullo. Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído, como dijo Hornigold. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey. ¡Ni nuestro país! ¡Los templarios! Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. El servicio honrado conlleva tierras pobres, sueldos míseros y arduo trabajo. Pero como hombres de fortuna, disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida cuando el único riesgo que los piratas corremos es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor? ¡Ah! Oíd, llevo con vosotros 6 semanas. Y en ese tiempo he adoptado vuestra visión como la mía y con una convicción tal que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda desnudez. Mas, si un capitán en mí veis, entonces, vuestro capitán seré. ¡Ya! Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas, he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta agradable. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas al oeste de las islas de Barlovent. Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Ah, todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. ¿Pero de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Ah, que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza.